Fire. Este hermoso lugar es Portage en el año 1914, uno de los mayores centros de conservación de la vida silvestre en Alaska. Esta otra foto es exactamente el mismo lugar, en la misma estación del año en que fue tomada la anterior imagen, pero 90 años después. Un fiel reflejo de los cambios climáticos que ha vivido el planeta. Si aún no se da cuenta, hablamos del temido cambio climático, un proceso que ha modificado los patrones meteorológicos y que ha tenido efectos nocivos en nuestro ecosistema. Pero para hablar del cambio climático no podemos dejar de lado otro fenómeno, el calentamiento global, proceso en el que el hombre ha tenido una alta incidencia. Largos periodos de sequías, nuevas enfermedades, inundaciones y deshielos son algunos de los efectos que el calentamiento global genera, junto con otras nefastas consecuencias para el resto de las especies que habitan en la Tierra. Él es un triste ejemplo. Su hábitat se ha visto modificado dramáticamente y su población está en peligro de extinción. La población actual de unos 25.000 ejemplares se vería reducida a los 9.000 entre 35 y 41 años. ¿Pero es el hombre el único responsable del efecto invernadero? Cowspiracy es una teoría que asegura que las vacas ocupan el tercer lugar en el ranking de los culpables del calentamiento global. Estas especies, a través de sus desechos, liberan grandes cantidades de gas metano y óxido nitroso, gases mucho más nocivos que el monóxido de carbono. En Estados Unidos, todas las vacas contaminan de igual forma que 22 millones de autos juntos por año. Este aporte de gas equivale al 18% total de los gases responsables del calentamiento global. ¿Hasta qué punto vamos a seguir contaminando nuestro planeta? ¿Qué nuevas imágenes estamos dispuestos a ver antes de frenar este proceso? La respuesta a esta y otras interrogantes esta noche en Mentiras Verdaderas junto a Dr. Faye. Los científicos más reputados del mundo, Stephen Hawking, impactó hace solo algunas horas. Nosotros hemos dicho y hemos mostrado hace bastante tiempo que nosotros estamos viviendo un apocalipsis climático cuyo principal responsable es el ser humano. Ahora bien, dentro de este contexto, Stephen Hawking hace varios años había dicho que a la humanidad le quedaban 1000 años antes de su extinción o de su eventual partida de la Tierra hacia otro sistema. Sin embargo, hace pocos días, Stephen Hawking, de alguna forma, este gran y brillante físico matemático británico, acortó la esperanza para la humanidad y dijo que en 100 años, un siglo, la humanidad se va a autodestruir y que para un siglo ya las primeras naves de los que van a salvarse tienen que estar listas para salir del planeta. Porque el ser humano se va a ir, no solamente se va a destruir a sí mismo, sino que también va a destruir la vida que hay en la Tierra. ¿Por qué? Bueno, por todos los vicios que veíamos recién con los mensajes de Fátima. O sea, Doc, lo que plantea Stephen Hawking es que si el hombre no hace un giro en 180 grados de la política medioambiental, de la forma de generar combustible, de la forma de generar desechos, basura, polución, nos queda un siglo por reloj. Eso es lo que ha dicho Stephen Hawking. Y en este sentido, bueno, es una respuesta a todas las medidas de Trump que van en contra de las energías limpias y que van a favor de todo el crecimiento económico, de la destrucción del medio ambiente. Por lo tanto, es el punto de partida esto. Exacto.
un punto de partida delicado, porque se ha retrocedido con Donald Trump y con otros tantos. En realidad, cuando uno ve que la política y la economía hipotecan la vida y que lo único que hacen prácticamente es preocuparse del poder económico y de los vicios que hay detrás, las consecuencias son las que se están viviendo y las que se vendrían, porque la esperanza es poca, según Stephen Hopkins, en este sentido. Doc, palabras para empezar bastante desalentadoras. Y quizás el momento en que nosotros nos damos cuenta de forma más clara que la Tierra es un ser vivo, es cuando se nos mueve el piso, Doc. Hace poquito, un 6.9 en la región de Valparaíso nos alertó de lo que ya sabemos, pero que intentamos olvidar o negar. Somos un país enormemente sísmico en una Tierra en permanente movimiento. Efectivamente. Recordemos lo que ocurrió en este sentido el 24 de abril recién pasado, ¿ya? Frente a la costa, a las costas de Valparaíso y Viña del Mar, un terremoto 6.9 en la escala, ¿ya? Ahora, uno tiene que decir lo siguiente, ¿ya? Y esta es la reflexión sobre este punto. El CHOA, que es el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, tan pronto ocurre este terremoto, descartó la posible venida de un tsunami. Lo dijo. ¿Y cómo reaccionó la gente en Valparaíso? Al cerro, al tiro. ¡Al cerro, al tiro! Entonces, ¿por qué esto es relevante para nuestro país? Porque el servicio encargado de esto, la gente le perdió la confianza, Ignacio. La gente ya no confía en las indicaciones del CHOA. Porque si un servicio dice que no hay tsunami, bueno, no hay. Pero en este caso, la gente igual se fue al cerro, algo muy prudente, correcto, pero al mismo tiempo que te revela la crisis de estos servicios encargados de los, bueno, de estos eventos catastróficos. Y en este sentido, uno no tiene que olvidar, Ignacio, que este, ya mira, escepticismo o descrédito del CHOA se produjo precisamente aquel 27 de febrero del año 2010, cuando primero se dijo que no iba a haber tsunami, la gente volvió y el tsunami vino y mató a cientos de personas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el país requiere de personas realmente profesionales, que sean serios, que tengan autoridad frente a la población y que tengan todo el aparataje tecnológico y científico para poder ganar nuevamente la confianza de los chilenos, que se ha perdido debido a la ineficiencia y a la ineptitud de, bueno, que se ha vivido. Y en este sentido, hace pocos días, junto con este terremoto, las autoridades también de estos, servicios señalaban públicamente que es imposible predecir un terremoto. Y en realidad era imposible hace unos años atrás. Un terremoto no lo puedes predecir. Pero eso es una visión, permítame señalarlo, retrógrada y pasada y anticuada. Hoy día sí se puede predecir la probabilidad de ocurrencia de terremotos, porque se están ocupando muchos investigadores nuevos, están ocupando muchísimas variables. Entonces, incluso la estadística, no solamente la magnitud, la velocidad de las placas, la frecuencia, el comportamiento del cordón de fuego, la incidencia del sol, incluso se está estudiando la incidencia de la luna en los terremotos, las estadísticas, la matemática analítica. Entonces, frente a todo este escenario, cuando la autoridad encargada dice que no se puede predecir el terremoto y se queda barato, no tenemos idea. Pero aparece, por ejemplo, Haroldo Maciel diciendo que, mira, hay una probabilidad que ocurra en tanto porcentaje, y ocurre. ¿Por qué? Porque la geología están
de alguna forma toda esta disciplina geológica está reformulándose. Todas las disciplinas del árbol del conocimiento se están reformulando. Entonces están incorporando otras visiones para predecir. Y efectivamente, tú no puedes predecir en un 100% la ocurrencia, pero sí puedes advertir a la población. Doc, lo interrumpo un segundito porque... Por eso, el mensaje es que ojalá las autoridades encargadas de estos organismos que tienen que prever las catástrofes medioambientales tengan un poco la mente más abierta y vayan incorporando lo que se llama la probabilidad de ocurrencia, porque Haroldo Maciel, que lo presentó, por cierto, en Hola Chile, de nuestro canal, y que ocurrió, no es la primera vez, que advierte. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Que te digan que no podí, no se sabe cuándo va a ocurrir un terremoto? ¿O que te den una probabilidad para estar un poquito más alerta? Esto que ha hecho Haroldo Maciel no es el único. Hay investigadores japoneses, también europeos, que están cruzando muchísimas informaciones para, ojo, no predecirlo en el 100%, sino que predecir la probabilidad de ocurrencia. Entonces, a esta disciplina predictiva se están abriendo muchas otras disciplinas que aportan, hasta la estadística, pues. Con la estadística tú también puedes predecir la ocurrencia de un terremoto en algún lugar. Entonces, ojalá que esto sirva y esta reflexión sirva a nuestros amigos de estos organismos y del gobierno para que no sean tan cerrados y no sean tan dueños de sus parcelas de verdad. Que no es lo propio, porque lo propio hoy día es la reformulación de las disciplinas. Ahora bien, a tal grado que uno tiene que contar que se han desarrollado ya teóricamente ciertos mecanismos para mitigar los tsunamis. Y tenemos a continuación un video que muestra y que se desarrolló a partir de unos investigadores de la Universidad de Cardiff. Y es esto que está acá, que son ondas acústicas de gravedad que se lanzan contra los tsunamis para mitigar el impacto. Por lo tanto, estas ondas, claro, esto es lo que teóricamente podría ocurrir. Recordemos que las corrientes marinas son corrientes electromagnéticas, pero que si se lanzan estas ondas acústicas, ya se está al menos teorizando sobre la posibilidad de mitigar el posible impacto de un tsunami. Qué interesante. Esto reduciría la potencia de la ola en el fondo. Efectivamente. No la disipa, pero reduce su potencia. Por supuesto. Ahora, esto está en una fase teórica, es decir, no hay ningún dispositivo que en este minuto lo haya implementado, pero ojo, esto... Este es un demo, digamos, de lo que eventualmente podría ser. Este es un demo, pero esto es la teoría también que se desprende de todo lo que son las armas geológicas. Porque en estricto rigor, así como puedes mitigar un tsunami, también puedes provocar un tsunami con estas frecuencias acústicas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se necesita, al menos estos investigadores de la Universidad de Cardiff? Se necesitan una red de dispositivos que puedan hacer rebotar todas estas ondas acústicas en todo lo que son las olas que vienen para poder eventualmente mitigar el tsunami. Ahora, si esto es así, es fantástico. Es increíble. Es increíble, pero para que uno se dé cuenta dónde están mirando los investigadores. Al mismo tiempo con esta verdadera, instrumento de ondas acústicas que se podría implementar en varias costas de nuestro país eventualmente y que serían posiblemente bastante efectivas, uno tiene que decir que también se han comenzado a desarrollar ante la inminencia de un tsunami devastador lo que se llaman cápsulas anti-tsunami. Vamos a verlas. Como estas, investigadores y fabricantes tanto de Francia como de Japón han comenzado a confeccionar estas
esferas metálicas altamente resistentes que, emplazadas en diferentes partes de edificios, qué increíble, podrían permitir a las personas salvarse de los tsunamis. Quedarían un poquito machucadas, pero al menos se salvarían. Los proyectos, tanto como decían estos países del Oriente como europeos, se piensa que estas cápsulas podrían ser, digamos, se podrían colocar encima de los edificios o en las casas que están en la costa de lugares de posible peligro. Y en consecuencia podrían salvar. Y son muy resistentes, con cinturones de seguridad, con asientos que te permitirían eventualmente salvarte a un tsunami. Por lo tanto, es importante, al menos en este episodio de terremotos y tsunamis, darse cuenta de que, a pesar de todo, se está pensando para poder sobrevivir a las catástrofes medioambientales. Increíble, claro, es una cápsula que navega, no es hermética, porque permite la respiración de sus pasajeros, entre comillas, pero es hermética al agua y a las condiciones devastadoras que están sucediendo afuera. Vemos cómo la gente sale y afuera está todo destruido. Así es. Por lo tanto, fijémonos, cómo dos, al menos, investigaciones de vanguardia están, bueno, tratando de contrarrestar todos estos episodios nefastos de la naturaleza en cuanto a tsunamis y terremotos en la costa. Recordar también la imperiosa necesidad de que en este país haya un posgrado en catástrofes. Yo, cuando era director de posgrado, levantamos inicialmente todo el proyecto de un posgrado en catástrofes medioambientales que no hay en Chile. O sea, yo no comprendo eso. Ojalá que las universidades... Terremotos, tsunamis, actividad volcánica, incendios, aluviones. ¿Qué esperamos? Eso, efectivamente. Ahora bien, dicho esto, pasemos a continuación, porque se habla de toda la crisis medioambiental, se habla del calentamiento global. Aquí entramos en materia. Y aquí entramos en materia con el siguiente registro actualizado, el modelo científico desde 1880 al año 2016. ¿Qué nos muestra este modelo, Doc, que va avanzando? Si pueden ver abajo de su pantalla cómo corren los años de manera abrupta. Este modelo nos muestra cómo las temperaturas promedio mundiales han ido creciendo y no ha detenido este aumento desde que hay registros en 1880. Y lo que es más, los últimos tres años, tanto 2014, 2015 y 2016, se han ido progresivamente cada año batiendo récord del calentamiento global. Es decir, en los últimos años la Tierra nunca jamás había estado tan caliente como en estos últimos periodos. Efectivamente. De hecho, la temperatura más alta registrada en el Polo Sur se registró hace poco tiempo. Marzo de este año se registró la temperatura más alta en el Polo Sur. Esto es empírico, Doc. Eso es. O sea, cuando vemos a un Donald Trump que dice no creer en el cambio climático, aquí estamos presentando pruebas irrefutables. Claro, pero Donald Trump no ve estas cosas. Donald Trump está preocupado de generar empleo, activar industrias, generar recursos, billete. Y de otras cosas también. Y el planeta le importa poco y nada. Le importa poco y nada. Pan para hoy, hambre para mañana. Así es. Lamentablemente. Por eso, cuando uno habla de calentamiento global dentro del contexto de la crisis climática, uno tiene que decir que el planeta globalmente se está calentando. Hay regiones, por ejemplo, donde están padeciendo más frío. O incluso, por ejemplo, en el Polo Norte, debido al deshielo del Polo Norte, evidentemente todo eso va a generar que muchas regiones van a prácticamente pasar por una era glacial. Pero a nivel global, al menos los modelos científicos, este modelo que acabamos de ver, no solamente ha participado científicos de la NASA, sino que científicos de Europa, de Japón, para confeccionar este modelo que te está diciendo que se están batiendo los récords de temperatura y al mismo tiempo
la proyección para fin de siglo son catastróficas. Es decir, la temperatura global del planeta estaría subiendo entre 4 a 6 grados. ¡Qué locura! Entonces... Eso es muchísimo. Es muchísimo. Y bueno, ¿cómo nos afecta directamente esta situación a nosotros, los chilenos? ¿Cómo nos afecta? Esa es la pregunta del millón. Y evidentemente nos afecta de muchísimas formas, pero... Hablemos de una cosa. Nuestro país en la zona central, es decir, desde Coquimbo hasta Talca y un poquito más allá, está viviendo una sequía de hace años, Ignacio. Y las proyecciones se dicen que de aquí a unos 10, 20 años, Santiago va a tener el clima de Ovalle en la actualidad. ¡Qué locura! Entonces, ¿en qué repercute concretamente? Mira, el año 2011, el 67% de la energía de la zona central era hidroeléctrica. Hoy día, y según los datos de este 2017, el 26% es hidroeléctrica en la zona central. Es decir, los grandes ríos se están transformando en riachuelos y están perdiendo todo su poder hidroeléctrico. Eso está medido, por lo tanto, la generación de hidroelectricidad en toda la zona central está cayendo dramáticamente, Ignacio. Eso está medido. Así nos afecta. Qué increíble, Doc. Es cosa de ver el caso de la laguna de Aculeo, por ejemplo. Que es muy gráfico porque es dramático, Doc. Esa laguna está totalmente seca. Por supuesto que sí. Va a llegar un minuto que se va a convertir en un pantano. La que yo recuerdo cuando chico, la gente ahí hacía deportes náuticos, se bañaba, había lanchas, era una suerte de santuario de los deportes de agua, y hoy ahí es imposible navegar. De hecho, desde que hay registros, este es el menor nivel de energía hidroeléctrica que se tiene. Desde que hay registros. Y la disminución, ojo, en 6 años. Se pasó del 67% al 26%. Por lo tanto, así nos afecta concretamente todo lo que ha generado el humano. Porque el responsable de todo esto en este ciclo es el ser humano. Y eso es lo que... Eso. Muchos hablan de que estos son, bueno, periodos que se repiten cada cierto tiempo en la historia geológica. Efectivamente, estos ciclos de sequía, de cambio climático han ocurrido siempre. La particularidad de esta situación es que el hombre es el principal agente del cambio climático. ¿Ya? Esa es la particularidad. Ahora, los que quieran desviar toda la verdad de la ciencia por fines económicos, que lo hagan en otros programas, pero en este espacio no, porque ahí están los datos. Ahora, ¿cómo nos afecta este calentamiento global? Vámonos a la Antártica. Extremo sur. ¿Por qué? Porque se ha registrado ahora, en los datos de 2017, se ha comprobado la extinción de la población de todos los pingüinos del polo sur. Todas las especies de pingüino, la especie Adelia, la especie... Barbijo, el pingüino Macaroni, el pingüino emperador y el pingüino de Humboldt, las poblaciones están disminuyendo dramáticamente, Ignacio. Por lo tanto, ojo, ¿por qué? Porque el único lugar donde hay pingüinos es en la Antártica. Eso es muy relevante. Hay en otras partes también, pero en el Polo Norte no hay pingüinos. En el Polo Norte están los osos polares, pero los pingüinos son de nuestra tierra allá en el sur, pues. Y ojo, se están extinguiendo. Las temperaturas, mira, el 24 de marzo del año 2015 se midieron 17,5 grados en la Antártica, Ignacio. Y en marzo del 2017, como decía, 19,8 grados en la Antártica. Dramática la situación.
Entonces, eso sí, gracias a organismos internacionales se están estudiando los pingüinos y los pingüinos están viviendo, bueno, lo que se está viviendo, porque se está viviendo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra. Eso lo hemos dicho. El hombre aparentemente va a seguir su multiplicación, porque eso es lo que hace bien, pues. Pensar de la cintura para abajo, eso hace bien el hombre. Pero todas las especies de, digamos, las otras especies están viviendo una extinción. Las poblaciones aún, mira, en el caso de los pingüinos, aún no desaparecen. Pero lo que se ha registrado es que las poblaciones están disminuyendo de los pingüinos que tenemos, Ignacio. Así nos afecta el calentamiento global y el cambio climático, Ignacio, directamente. Por eso, uno nos tenemos que ahora recordar todo lo que es el fenómeno del niño en el siguiente modelo, porque el fenómeno del niño precisamente es el responsable de la lluvia de hoy día. Es decir, se predice para el próximo tiempo que el fenómeno de este, bueno, aquí lo vamos a ver, el fenómeno del niño va a seguir impactando, bueno, toda la región del planeta. Recordemos que el niño es caliente, el fenómeno de la niña es frío, pero el fenómeno del niño es lo que está provocando a veces estas lluvias muy intensas que están cayendo en diferentes partes de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Chile. Ojo, ¿por qué? Porque pueden, digamos, estas lluvias inesperadas y muy calientes pueden producir aluviones, como ha ocurrido, claro, en toda la costa de América del Sur. Por eso es importante señalar esto y dejarlo con claridad. Es decir, este fenómeno está presente, aparentemente va a seguir operando y va a generar lluvias torrenciales en varias partes y posibles aluviones, por cierto. Así que, para tenerlo en cuenta, al menos dentro de lo que viene. Doc, una pregunta que es controvertida, porque esto lo hemos hablado otras veces acá en el programa y es enormemente preocupante: el aumento del nivel del mar. Hemos visto varias veces algunos modelos que nos pronostican a la velocidad del cambio climático y del aumento de la temperatura de la Tierra, es el aumento del mar producto del derretimiento de los polos y, me imagino, de otros factores, ¿no? Principalmente aquello. La desaparición de ciudades, la desaparición y el hundimiento de ciudades por completo a partir del aumento del nivel del mar. ¿Qué tan efectivo es eso? Porque parece una figura bien apocalíptica, ¿no? Según los modelos científicos, y a partir del siguiente modelo que vamos a ver, es efectivo. Este modelo particularmente que estamos observando está presentando que en los últimos 23 años el nivel global del planeta ha subido 7 centímetros. Hay regiones donde sube más, por ejemplo, las regiones rojas y naranjas son donde hay más, donde el nivel del mar sube más, ¿ya? Y las regiones azules es donde los niveles del mar bajan. Pero según todo esto, Ignacio, en los últimos 23 años, el mar en su globalidad ha subido 7 centímetros. ¿7 centímetros, doctor? Así es. Obviamente en algunas partes sube más que en otras partes baja, hay regiones donde disminuye, y como le decía, al menos esto es lo que se tiene científicamente, importantísimo, porque al mismo tiempo, si todo esto continúa, probablemente pueda ocurrir que muchas ciudades importantes se vean muy afectadas. Estamos viendo, se vayan perdiendo costas, se vayan perdiendo, bueno, muchas ciudades. Estas ciudades que están siendo marcadas en el mapa, en el globo terráqueo, son justamente las ciudades que podrían desaparecer producto del hundimiento a partir del alza del nivel de los mares. Efectivamente. La ecuación es simple. A mayor derretimiento de los
glaciares, de los polos, mayor aumento del nivel del mar. Y estos modelos, ojo, el modelo que veíamos recién era un modelo científico actualizado. Y estas son las posibles proyecciones de, bueno, del derretimiento completo de los polos. Algo que, al menos, el Polo Norte desaparecería de aquí al año 2050. Entonces, situación delicadísima. Es brutal, Doc. Asentamientos humanos por completo desaparecerían. Mira ahí Estados Unidos, San Francisco, Portland, Miami, New Orleans. ¿Qué estamos viendo ahí? Charleston. No alcanzo a leer ahí. Habana. Mira, veamos el mapa completo. Aquí lo estamos viendo con mucha mayor claridad. Increíble, prácticamente todo. Mira, Nueva York desaparecería también. Boston, San Francisco. Efectivamente. Qué brutalidad, loco. Por eso, bueno, es la situación. Este modelo es a partir del derretimiento completo de los polos. Lo concreto es que el mar ha subido 7 centímetros en los últimos 23 años. Pero la situación es, bueno, hay que prever esto para tomar las medidas hoy. Porque cuando uno dice, bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, en realidad el presente es lo más importante. Las medidas que se tomen hoy día. Y ojalá que se tomen medidas más concretas. Ojalá que se hagan cosas mejores. Lamentablemente estamos en tiempos de gran tribulación. Entonces, siempre recuerdo, lo peor de la gran tribulación es que los políticos actuales van a seguir estando en el poder. ¿Es que están preocupados en invertir? No tengo idea de dónde. Mejor no hablemos de esas cosas, Ignacio. ¿Pero por qué? Porque la situación medioambiental para la ciencia es dramática. Doc, cuando vemos esas imágenes donde el globo terráqueo se va marcando en muchísimas ciudades costeras, ¿no?, que están en riesgo de hundimiento producto del alza de los mares. Todo esto lo entendemos a partir del derretimiento de los polos. Ahora, ¿qué podemos explicar al respecto? Es decir, ¿cuál es el avance real del derretimiento de los polos? ¿Mito o realidad? Vamos al modelo actualizado del derretimiento del Polo Norte. ¿Qué es este? Este es el actualizado desde el año 1984 al año 2016, y lo que muestra es una rápida disminución del hielo marino perenne. Es decir, de ese hielo eterno. Del hielo eterno es el que está desapareciendo dramáticamente en el Polo Norte. Ese hielo milenario con el que uno se sirve un pisco sour, un whisky cuando va a la Patagonia. Aprovechenlo porque va a desaparecer. Doc, en el ángulo superior izquierdo de la pantalla nuestros amigos pueden ver la proyección de los años. Cómo van avanzando año a año, y esto tiene coincidencia con la imagen que estamos viendo del derretimiento de los polos. Y vamos viendo, mira, cómo se derrite y chorrea a sus costados. Va perdiendo consistencia y va elevando el nivel de los mares. Efectivamente. Y al mismo tiempo, bueno, el frío baja del Polo Norte. Entonces, regiones, por ejemplo, eventualmente como Nueva York, quizá padezcan una era glacial debido a que el frío va a ir bajando. ¡Oh, qué increíble! Por eso, una era glacial en Nueva York. Por eso digo, aquellas personas que ven en lo micro o en una región, dicen, no, pero aquí viene una era glacial, no hay calentamiento global, dicen, claro, porque se están viviendo todo este, digamos, que el frío baja del Polo Norte hacia las zonas, bueno, como Nueva York y otras tantas, donde Washington y otras tantas. La mayor cantidad de construcciones de la familia Trump. Por cierto, se le van a congelar todos los edificios. Por cierto, ¿es posible que ocurra? Sí, es posible. Pero lo relevante entonces es que el derretimiento del polo avanza, no se detiene. ¿Y cómo afecta, Ignacio? Vamos a ver cómo afecta directamente esto, porque debido a esta situación del Polo Norte, una de las especies que más está padeciendo son los osos polares, Ignacio. Se calcula que los 2/3 de la población de osos polares va a desaparecer en la próxima década. En solo 10 años. En solo 10 años, los 2/3. O sea que va a quedar, de lo que queda ahora, va a quedar 1/3. Y el resto va a desaparecer.
se han visto, mira, imágenes impactantes de osos polares nadando a cientos de kilómetros de costa, destinados a ahogarse. Pero el último tiempo también hemos visto osos polares que se están ahogando debido al calor que está derritiendo todos los hielos en el Polo Norte. Por lo tanto, la situación del oso polar, sumado a la caza indiscriminada, es dramática. Así es como se avanza, así como afecta directamente. Por lo tanto, querido Ignacio, así es el mundo y así es como está. Ojo, todo este deshielo también afecta a toda la biodiversidad, el krill y todas las especies submarinas también están viéndose afectadas. Por lo tanto, situación dramática la que están viviendo en el Polo Sur los pingüinos, en el Polo Norte los osos polares y evidentemente otras especies. Doc, todo lo que estamos viendo tiene que ver con consecuencias. ¿Qué pasa con las causas? ¿Qué pasa con el rol del ser humano en la polución del aire, por ejemplo? ¿Qué pasa con la generación del infame dióxido de carbono? Tenemos un modelo científico actualizado, Ignacio, en 3D, que va a mostrar esto. Es fantástico este modelo, Ignacio, porque muestra cómo las industrias están generando todo lo que es el CO2 y también todo lo que es la quema de combustibles fósiles. Esto habría que mandárselo a Donald Trump, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo este dióxido de carbono juega un papel importante en atrapar calor en la atmósfera de la Tierra y en generar el efecto invernadero que te alza las temperaturas. Aquí van las industrias, los autos, el petróleo como combustible fósil para la utilización, para el movimiento de las grandes ciudades. Las vacas están aquí también, ¿no? No, aquí no están las vacas. Aquí no van las vacas. Aquí no van las vacas. Aquí van precisamente todo lo que es el dióxido de carbono. Y ojo, ¿dónde se concentra? En los niveles de la atmósfera que se concentra. Y evidentemente, este país, este mundo del hemisferio norte, es el mundo de la contaminación suprema. Oh, qué increíble. Los grandes dragones se llaman, son Estados Unidos, Europa y China, se han transformado en este sentido en los grandes contaminantes del mundo, en este modelo científico del dióxido de carbono, del CO2. Es brutal, Doc, porque las grandes potencias, en pro de su crecimiento económico, están destruyendo el planeta. ¿Y qué queda para nosotros, no? Acá en Sudamérica, por ejemplo. ¿Qué queda? Nosotros somos la esperanza, siempre lo hemos dicho. Nosotros recibimos su basura. Efectivamente, pero al mismo tiempo contaminamos mucho menos que los otros, comparativamente hablando. Digo, pensando en el planeta como nuestra casa, la casa de todos, los que habitamos acá, ellos contaminan, nosotros recibimos su basura. Efectivamente. En pro de su crecimiento económico. Por supuesto, y también trabajamos para ellos. Nos desangran, como decía un gran filósofo, Eduardo Galeano, nos siguen desangrando, por cierto. Pero bueno, es parte de la historia. Ese modelo científico sirve para ver dónde se concentra, porque es en 3D, entonces sirve para ver dónde se está concentrando el CO2, porque en algunas regiones es 40 veces superior a la normalidad planetaria. 40%. 40 veces superior, y todo esto ocurriendo sobre todo en el hemisferio norte, hemisferio en guerra, por cierto, también. Ahora bien, ahora sí la industria ganadera, Ignacio, porque si bien es cierto el CO2, el dióxido de carbono, contamina, hoy se ha establecido que el mayor contaminante de estos gases de efecto invernadero, señores, es la industria ganadera mundial. Es el principal gas de efecto invernadero, porque ustedes saben que las vaquitas producen metano. Y al producir metano, es en un porcentaje muy alto, superior al CO2. Qué brutal eso. ¿Podemos explicarlo, Doc? Porque claro, parece una figura muy doméstica. Uno dice, pero ¿cómo una vaquita?
10 vaquitas, 100 vaquitas, 1000 vaquitas, ¿qué daño le pueden hacer al medio ambiente? Lo que pasa es que la industria ganadera se ha industrializado. La industria ganadera es una industria mundial. Pensemos lo que es un partido de Chile, ¿quién no va a hacer un asadito, no es verdad? Pero al mismo tiempo, todo lo que hay detrás es, bueno, responsable. No, mire, ahí está. Esta es la emisión anual de gases de la industria ganadera versus la industria automovilística en los Estados Unidos. La población total de vacas de los Estados Unidos es igual a 22 millones de autos. Ese es el nivel de polución que generan hoy las vacas. Y es que, claro, no estamos hablando de animales silvestres que forman parte de un ecosistema. Estamos hablando de una producción masiva, industrializada, de vacas para alimento, para leche, lácteos, etcétera. Así es. Y está generando estas consecuencias porque ahí estaba la comparación. Son altamente contaminantes el gas metano que producen al comer todas estas hierbas, pastos. Bueno, su digestión y su flatulencia y otras cosas hacen, bueno, producen este gas metano que sube y que, bueno, contribuye a todo el calentamiento global, efecto invernadero. Hay que sumarle a eso, Doc, la huella de carbono de esa carne, uh-huh, al momento de ser procesada, envasada, congelada en su cadena de frío, genera también una tremenda huella de carbono, esa carne, en su traslado hasta que llega hasta tu mesa. Hasta que pasa por el asador también. Claro, ese pedazo de carne es tremendamente contaminante en su huella de carbono y qué decir en el metano de esa vaca cuando estaba viva. Por eso, mira, siempre uno tiene... Lo que pasa es que lo que ha sucedido es que se ha perdido el equilibrio completo. El hombre, por ese afán individualista de consumo, se ha olvidado del equilibrio con la naturaleza. Entonces, ojalá que esto sirva para que las medidas de todos los países de la Tierra vayan equilibrando esa relación. ¿Por qué, Ignacio? Porque nosotros vivimos en un mundo interdependiente. Ese es un principio universal, Ignacio. La interdependencia entre el humano, la naturaleza, el sol, es total, Ignacio. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le ocurre a la Tierra está ocurriendo fuera de la Tierra también, Ignacio. Hemos visto las toneladas de basura que hay en los basurales, ¿no, verdad? Hemos visto también oportunamente toda la contaminación que hay en los mares de basura. Pues ahora, queridos amigos, veamos lo que está haciendo el hombre en la atmósfera y que las imágenes científicas y el modelo científico hable por sí mismo, porque veamos, se ha medido esto. Esto es el modelo científico del descontrolado aumento de la basura y de los desechos espaciales. No, Ignacio. Todo eso está dando vuelta alrededor del planeta. Así es. Una nube de desechos espaciales. Pero qué asquerosidad. O sea, va a llegar un minuto en que cuando el ser humano salga a conquistar otros planetas, ¿no?, va a tener que estar esquivando toneladas y toneladas de chatarra espacial. Por supuesto, y es lo que estamos viendo en pantalla. Satélites y cohetes, fragmentos de materia, incluso manchas de pintura, llegan a ser catastróficas para muchos satélites. Es decir, hoy día, debido a la basura que hay rodeando la Tierra, muchas agencias espaciales están buscando poner satélites en ocasiones mucho más lejanos a la Tierra para que no se vean afectados por posibles choques. Ahora, en el vacío del espacio, en la gravedad cero, las velocidades aumentan muchísimo. Entonces, un pequeño fragmento de pintura puede ser catastrófico para un satélite de comunicaciones. ¡Qué increíble! Entonces, eso es lo que se está viviendo. ¡Oh, mira, ahí se ve el cambio, brutal! Así es. Estamos locos, Doc. ¿Por qué? Porque la interdependencia es total. Lo que le ocurre a la Tierra, le ocurre también afuera de la Tierra.
si el ser humano vive con todos estos problemas, con vicios, que no te extrañe que la Tierra esté así. Eso es clave para el futuro, Ignacio. La interdependencia es total. Y mira cómo están los modelos científicos mostrando los desechos. De esto poco se habla, Doc, porque ya estamos al tanto de los verdaderos continentes de basura que hay en el océano, en el planeta. Pero basura espacial, poco y nada se sabe. Ahora lo estamos sabiendo con mucha más claridad. El ser humano se ha transformado en eso, en un agente responsable de la contaminación. El ser humano, para que le digamos a nuestro amigo Donald Trump, el ser humano, señor Donald Trump, es el responsable de la crisis medioambiental. Ojalá que lo entienda y que no crea, sino que estudie los modelos científicos. ¿Por qué Trump no cree, Doc, en el calentamiento global? ¿Por qué Trump no cree en el calentamiento global? Él no cree simplemente por lo que en general creen todas aquellas personas que están de alguna forma controladas por la visión del capitalismo económico, fundamentalmente. O sea, más que no creer, no le conviene creer. Efectivamente. No le conviene creer, primero porque así fueron educados. Y son, cuando uno pasa por universidades tan férreas en los capitalismos, por ejemplo, te estructuran a las personas desde pequeño a pensar así. No hacen ciencia. Simplemente ven cómo sacarle mayor provecho a las ganancias, rentabilizar más. Por eso siempre pienso en cómo están las, sobre todo los currículum de las ingenierías. ¿Cómo están los currículum de las economías? O sea, no hay nadie que te cuestione. Mira, uno parte de la base. Todas las grandes disciplinas están reformulándose. O sea, hoy día en Chile no hay ningún economista que esté repensando el modelo económico. O sea, en todas estas organizaciones que se juntan solamente buscan el crecimiento. Están como Trump, es decir, bien atrasados en cómo va el debate de la ciencia, Ignacio. Hoy día la situación es verdaderamente catastrófica. Ahora, pregunta del millón, pues. La pregunta del millón, Ignacio. ¿Hay alguna esperanza para la especie humana? ¿Qué piensan en casa, amigos? ¿Hay alguna esperanza? O como dijo Stephen Hawking, no hay esperanza. Nos queda un siglo. Nos queda un siglo y se acabó. ¿Qué piensas tú, Ignacio? Son brutales las palabras del científico físico reputadísimo Stephen Hawking. Un siglo, eso es, en edad geológica, nada. Nada. Es muy poco. Es a la vuelta de la esquina. O sea, en un siglo se acaba todo, producto de la polución del mismo ser humano. Por eso, las visiones que son dramáticas. Stephen Hawking se ha caracterizado por ser una persona sumamente nítida, materialista, clara, pero que al mismo tiempo nos hace ver horizontes y nos hace ver hacia dónde vamos. Sin embargo, tenemos una declaración, particularmente del padre de todo lo que es Gaia, el padre de la geología, que se llama James Lovelock. ¿A quién se le hace la pregunta? ¿Hay algún futuro para la especie humana? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay alguna esperanza? Con todo lo expuesto. Con todo lo expuesto. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a ver. We have to adapt. Adaptation is the thing humans have to do, and the thing they most have to remember is to try and preserve civilization. That's our most precious assets, and we're a huge benefit to the world that way. We tend to think of ourselves as some sort of plague or destructive agency. We are, but at the same time, we are something wonderful. After all those 3.5 billion years of evolution, the Earth at last has something with intelligence and communication, which is part of it, because we are part of it. We are natural. We shouldn't think of ourselves as separate from the Earth. And through our eyes, the Earth has seen for the very first time from space what an incredibly beautiful planet she is.
And that's worthwhile. Well worth it. Ahí está la esperanza, Doc. Dejar de pensar en el ser humano como un ente aparte de la naturaleza. Importantísimas palabras, porque frente a la situación global que se está viviendo, uno perfectamente puede decir que desde la aparición de la agricultura, el hombre se ha transformado en una plaga depredadora, no solamente de la naturaleza, sino que también de los animales. No solamente la agricultura en este sentido es poner una especie y acabar con todo el resto de especies y cultivar una especie. Claro, la biodiversidad se acaba en función de cultivar solo un vegetal, por ejemplo. Por eso, durante muchísimo tiempo, claro, uno veía la agricultura como un avance y bueno, y todo lo que ha hecho el hombre como una verdadera evolución hacia cosas de progreso. Pero llegado a este punto, toda la teoría del progreso está cuestionada. Aparentemente, en realidad, nos hemos transformado en una máquina depredadora, pero al mismo tiempo, como decía el padre de la geología, James Lovelock, al mismo tiempo somos maravillosos. Somos una especie ejemplar en ese sentido también. Siempre esto nos remonta a algo muy importante, que es la perfección de la sabiduría, porque todas las cosas son y no son al mismo tiempo, Ignacio. El hombre es depredador y no es depredador. El hombre es bueno y no es bueno. Pero lo más importante en este minuto es que la humanidad se tiene que adaptar. Y esa adaptación pasa por volver a reconectarse con la naturaleza. Pasa por volver a darse cuenta que somos una parte de un engranaje interdependiente. Y no solamente del hombre con la sociedad, con su clan, con su familia, sino también con la naturaleza, con los animales, con el sol, con la luna, con el sistema cósmico. Tenemos un video, Ignacio, que te muestra de alguna forma esto. La Tierra es un ser vivo, Ignacio. Gracias a los modelos científicos, de alguna forma, que estamos viendo, te muestra cómo va respirando. La respiración de la Tierra, de alguna forma, se demora una respiración, por decirlo así, un año. En un año respira, de alguna forma, y va cambiando su fisonomía. ¡Oh, qué increíble! Por lo tanto, es muy hermoso darnos cuenta de esto. Darnos cuenta que somos parte de un ser vivo, Ignacio. Somos parte de un ser interdependiente que de alguna forma respira como nosotros, pero a escala mucho mayor. La escala geológica, siempre lo hemos dicho, es una escala, bueno, muy superior a la de nosotros. Nosotros somos prácticamente un suspiro, nuestra propia vida. Lo que vivamos es un suspiro a escala geológica. La Tierra tiene 4.500 millones de años aproximadamente, el Sol 5.000 millones de años y la vida en la Tierra unos 3.500 millones de años. A lo largo de esos 3.500 millones de años han ocurrido varias extinciones de vida en masa. La última extinción, la última ocurrió con los dinosaurios, por la teoría del meteorito que cayó en la península de Yucatán y generó el cráter Chicxulub y la extinción de los dinosaurios. Pero hoy día estamos viviendo al mismo tiempo una sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra, producto de la acción humana, producto de este hombre del siglo XX que se transformó en un individualista, en un materialista, en un consumista, y que eso lo ha transformado erróneamente en un bien. Piensan que eso es lo bueno y que el desarrollo es lo bueno y que todo el crecimiento es lo bueno, y todas las señales científicas que estamos viendo te señalan que se está hipotecando la vida. Doc, estamos viviendo una sexta extinción. Para que quede claro que estamos de paso acá, que el planeta no nos pertenece, sino que más bien es un lugar de paso prestado.
¿Hace cuánto que el hombre existe como vida inteligente en el planeta versus la existencia del planeta Tierra en sí mismo? Mira, piensa tú que el planeta tiene 4.000 millones de años. Y si uno se remonta a los datos científicos, paleontológicos, uno puede decir que el Australopithecus afarensis, Lucy, de hace 4 millones de años aproximadamente, marca de alguna forma el inicio de esta evolución humana que tiene un punto clave hace 5.000 años con la aparición de la escritura. Ese momento es clave porque aparece la autoconciencia, pero si nos damos cuenta que todos nosotros formamos parte de un tronco común con los homínidos, y bueno, bien parecido a los Australopithecus, 4 millones de años, es decir, 4.000 millones de años versus 4 millones de años, es decir, la aparición de la vida en la Tierra es... Anteayer. O sea, de la inteligencia, más bien dicho, de este, del hombre, es insignificante. Y no hemos aprendido hasta este minuto a adaptarnos bien. Por eso, el gran mensaje, yo creo que lo más relevante, es lo que decía James Lovelock. La gran misión hoy día, queridos amigos, es aprender a adaptarnos a la naturaleza. Darnos cuenta que se está viviendo una extinción. Ojo aquí también, porque las extinciones no duran un día ni dos días. La extinción del... Cuando cayó el meteorito, claro, cae el meteorito un momento dado, genera una extinción parcial, pero la extinción de los grandes dinosaurios duró más de 1.000 años, donde murió el 75% de la vida en la Tierra, producto de sobre todo de la lluvia ácida, porque el planeta se cubrió de una nube. 1.000 años, Ignacio, por lo menos más de 1.000 años. La gran mortandad, que es cuando murieron prácticamente más del 90% de la vida en la Tierra, la gran mortandad que habría ocurrido por la erupción de un megavolcán en Siberia, esa extinción duró millones de años. Entonces, claro, uno dice, no pasa nada. Estamos bien todavía aquí en Chile, mira, todavía la sequía no nos afecta tanto. Sí, pero ya tenemos los registros que en la zona central los recursos de la energía hidroeléctrica bajaron drásticamente en 6 años. No nos damos cuenta. Esta extinción es por goteo. Es por goteo y son escalas geológicas. Y estamos en eso. Todas las poblaciones de animales se están reduciendo dramáticamente. Claro, no han desaparecido totalmente. Cuando uno va, por ejemplo, no sé, cuando uno va al norte y quiere comerse una palometa, claro, las palometas, estos grandes, antes pesaban 50, 60 kilos, y ahora te aparecen las palometas de este porte. Claro, todavía no se extinguen, todavía hay población, pero las poblaciones de todos los animales se están extinguiendo por la inconsciencia humana. Complementando con lo que hablábamos hace algunos días con el Premio Nacional de Ciencias Exactas, José María Massa. Él nos decía, el ser humano existe hace muy poco en la Tierra. Complementando los datos que Dr. Fay nos entregaba. El ser humano no es capaz de destruir el planeta, se va a destruir a sí mismo. Porque el planeta existió muchos siglos antes de la aparición del ser humano y existirá muchos siglos después de la desaparición del ser humano. Por lo tanto, nuestra extinción es a nosotros mismos. Así de absurdo es esto. Estamos siendo el meteorito de los dinosaurios, pero somos nuestro propio meteorito. Efectivamente, pero al mismo tiempo yo complementaría eso. Claro, ¿nos estamos destruyendo nosotros mismos? En parte sí, aunque las proyecciones geográficas es de que la población va a seguir aumentando, pero también estamos destruyendo a nuestros animales, a los animales que son nuestros hermanos. O sea, a lo que voy yo. La polución en el planeta va a acabar con la vida humana en algún minuto si seguimos en esta línea. Pero cuando desaparezca el hombre, el planeta se las va a arreglar para que tras los siglos de los siglos, el planeta vuelva a regenerarse y a generar tal vez vida inteligente siglos después, quién sabe. Por supuesto que sí. La vida, afortunadamente, la gran enseñanza de la vida en la Tierra es que a pesar de las grandes extinciones, la vida se extiende.
Lo particular es que, al menos dentro de la escala de estos 3.500 millones de años, es que hoy día hay una autoconciencia. Nosotros representamos la autoconciencia. Y es posible que, claro, posiblemente después, si se autodestruye el ser humano por guerras nucleares, por contaminación o por lo que sea, quizá la autoconciencia se pierda y pueda pervivir un escarabajo. Es posible. La situación, sea lo que sea, es dramática. Y el hombre requiere tomar medidas, requiere volver, o sea, readaptarse a la naturaleza. Ojo, a partir de estos modelos científicos, a partir de la ciencia, lo que te está enseñando la ciencia. Por eso, posturas políticas retrógradas, como querer hacer más y promover todo lo que son estas fábricas de carbón para producir energía eléctrica, son medidas negativas, Ignacio. Son medidas que nos hacen retroceder por fines económicos, por la avaricia, por la codicia. Por eso, Ignacio, de todas maneras, al margen de todo esto, que esta actualización de contenidos y de modelos científicos nos sirva, sobre todo para los amigos en casa, para tomar conciencia de la situación. Recordar las palabras de Stephen Hawking, nos quedan 100 años prácticamente, pero recordar también que hay esperanzas en las palabras de James Lovelock si nos sabemos adaptar. Ojalá que las generaciones presentes y futuras tomen esto y podamos tener un mejor horizonte.